Pues todo el mundo que se disfraza, pues se lo pasa bien, muy bien, tanto en grupo como en familia y en pareja o a nivel particular. Cada año se viste más gente a nivel particular o en grupos pequeños de menos de 10 componentes. No se inscriben en el ayuntamiento ni reciben la cantidad de 50 euros, puesto que no llegan a los 10 componentes, pero sí que se animan a participar disfrazándose cada vez pues con trajes de más calidad y originalidad, ya que de este modo pues compiten por el trofeo que da el ayuntamiento al mejor disfraz individual. Como lo recibieron las mesas camillas, por ejemplo, el año pasado, y que bueno, pues será entregado este año a Marina Requena y Jorge García Bioski. Vamos a mantener este premio para que se animen también los bejaranos y bejaranas a salir, a disfrazarse, aunque estén solos o en pareja o en grupitos de tres, cuatro, y de este modo, pues así contribuyan también a dar más colorido y distinción al carnaval en Béjar. Me consta que también en esta fecha viene gente de la comarca e incluso desde Salamanca. Está viniendo grupos últimamente vestidos para participar también en el Carnaval de Béjar. Al igual que el año pasado, pues un jurado seleccionará tanto el disfraz individual como a la peña o al grupo que, pues, al año que viene dará el pregón de Carnaval 2017. Como lo hará este año, el grupo ganador, perdón, del Carnaval 2015, Torreón Circus. Varias familias que se unieron para elaborar de manera impecable sus trajes del mundo del circo, así como elementos como las pesas, la jaula, la diana, el lanzamiento de cuchillos, etcétera. Fue un disfraz muy elaborado y además por ellos mismos, ¿eh? Entonces, aunque no eran tan numerosos como la peña anterior o el grupo anterior de montañeros, pero sí que era, se veía muy, muy elaborado con elementos y con trajes. Pues este año van a hacer lo mismo, va a ser con un colorido especial, muy bonito. Y están pues deseosos de que llegue el momento, sobre todo los niños. Es verdad que cada vez más participan las familias enteras con los niños y están tan ilusionados los padres como los niños haciendo los disfraces, confeccionándolos y luego pues ese día disfrutando del carnaval. De eso se trata, de pasarlo bien desde el momento en que se piensa en un tema, se trabaja en él y luego pues este sábado, en el desfile, el sábado 6 este año, en el baile y siempre en familia. De este modo los niños pues ven cómo se divierten sus padres, eso nos comentaba el otro día un miembro de este grupo, de manera sana y en equipo, y de hecho serán ellos los que sigan en un futuro con esta tradición de vestirse el día de carnaval y de participar en él. El grupo nos decía hace unos días que están muy nerviosos los niños, como decía antes, y deseando que llegue el sábado 6 de febrero para ponerse el disfraz de este año, dar el pregón todos juntos. Por primera vez van a hablar niños también, ya que tienen mucho que decir también del carnaval bejarano. Luego, ir a bailar y a pasarlo bien con la batucada que vamos a tener este año. La novedad este año es que vamos a tener la batucada por integrantes de una nueva asociación que han salido del curso de batucada que se ha dado en el Centro Juvenil de San Juan. Eso también, pues, es importante que siempre participen los bejaranos y para los bejaranos. Los grandes protagonistas de estos festejos siguen siendo los más pequeños de la casa. Saldrán en familia el sábado, irán al Teatro Cervantes para acabar luego en el pabellón con el parque infantil compuesto de tres toboganes hinchables, un hinchable multijuego,
dos, perdón, hinchables multijuegos, hinchables deportivos otros dos, habrá un circuito de cars, simuladores, dos unidades, videoconsolas, cama elástica, animador Disney, expositor de venta también para todo aquel que lo desee, pues tomarse un algodón dulce o unas palomitas y además pues agua a disposición de todo aquel que lo quiera, con monitores, por supuesto, y como todos los años, pues supongo que se llenará el pabellón municipal. En el Teatro Cervantes podrán ver un espectáculo infantil con personajes conocidos de la tele que darán pues todo un espectáculo para los más pequeños de la casa, que se sorprenderán con dinosaurios de grandes dimensiones que andan, rugen y se mueven, ¿no?, por el escenario. Vivirán así una aventura jurásica por tan solo 6 euros. Esto será el domingo 7 a las 5:30 de la tarde. El ayuntamiento pues organiza 3 días de gran diversión para todas las edades, una fiesta multitudinaria, la del carnaval, que bueno, pues anima a salir a la calle, a disfrazarse y a disfrutar del baile y de los juegos, sobre todo los más pequeños. Deseamos que todo el mundo lo pase muy bien, siempre respetando el mobiliario que es de todos y con unas normas cívicas y de educación que yo creo que sí, que cada año se respetan un poquito más, ¿no?, por más gente además. Seguiremos colocando UVCs portátiles en la zona de la corredera, siempre en el mismo lugar para que todo el mundo que ya está habituado y sabe dónde está, los utilice y respeten de ese modo el entorno del centro de la ciudad. Muchas gracias a todos y también debo agradecer el trabajo de la Policía Municipal, de la Policía Nacional, de Protección Civil y de los departamentos de mis compañeros de obra, de medio ambiente, que tiene luego que mandar limpiar las zonas más frecuentadas como la Corredera y la Plaza Mayor, pero bueno, que se hace muy bien. Hasta ahora siempre se ha recogido una vez acabado el carnaval, sea en la zona de la plaza o en la Corredera, y también a Gobernación, ¿no? Para que todo transcurra pues en las mejores condiciones. Unos trabajan para que otros se diviertan, pero eso es así, y dar las gracias a todos. Voy a enumerar por días y horas pues toda la programación. El sábado 6 de febrero empezará el encuentro y el pregón a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor. Esto no se suele dar, decimos aquí porque mucha gente sí que viene directamente aquí, porque no les da tiempo, pero mucha gente también sale de la corredera y baja esta vez con la batucada, ¿eh? Habrá un poquito de batucada, luego música también por toda la calle Mayor y podrán bajar todo aquel que quiera, pero el encuentro es a las 6 en la Plaza Mayor. A las 6:30, baile y batucada en la Plaza Mayor, con por supuesto el pregón, y seguidamente desfile hasta la corredera, amenizado también con música y con batucada en determinados sitios. A las 7:30, la discoteca móvil. Son horas aproximadas, ¿eh? Más o menos las 7:30, hemos calculado que empezará la discoteca móvil en la Plaza de España, con el desfile por la pasarela. Esto es algo que también les gusta mucho a todos los participantes, donde pues ahí y en la Plaza Mayor un jurado ya valorará la originalidad y elaboración de los disfraces y el número de participantes, que a veces puede influir o no. Sobre todo la originalidad y la elaboración hecha a mano, ¿no? Que eso se nota. Y los ganadores de este año
serán los pregoneros del Carnaval 2017. El domingo 7 de febrero, como he dicho antes, a las 5:30 de la tarde, Aventura Jurásica, para los más pequeños, para las familias, en el Teatro Cervantes, y las localidades costarán 6 euros. Y el martes, el 9 de febrero, a las 4:30 empezará el Carnaval Infantil, Gran Parque Infantil de Hinchables y juegos para los más pequeños, con entrada gratuita, y sí que entrada gratuita. En el pabellón municipal Antonio Sánchez de la Calle. Y ese es el carnaval para todas las edades, todos los públicos, para todo aquel que quiera divertirse en estos días, sábado, domingo y martes. Si tenéis alguna pregunta que hacer, que... ¿El año pasado cuántos grupos hubo? ¿Os acordáis? 48. Cerca de 50. Siempre sí. Hablamos de los colectivos, ¿eh? Porque individuales como las mesas camilla, hay mucha gente que va disfrazada igual, pero solo son 4, 5, y también entran en el concurso, pero no se apuntan. Entonces, sí que se calculó alrededor de 1.000. 1.000 participantes siempre oscilan entre 900.000. ¿Qué se apuntan? Más luego, todo aquel que no llega al grupo a un número de 10, pues participan igual, pero no los contabilizamos. Y de esos hay cada vez más. Por eso sacamos el premio este individual, porque así tienen opción también a participar dentro de... No es más que un trofeo lo que les damos, pero bueno... Cada vez hay más competencias, sí, en la calidad del disfraz. Sí,